Que el Señor les bendiga, amada iglesia. Brindan un fuerte aplauso a Jesús. Que tengan un día de bendición. Amén. Aplaude fuerte a nuestro Señor. Vamos, apláudelo. Estamos gozosos. Esta mañana venimos sintiendo un ambiente de gozo. Vamos, apláudelo fuerte. Aleluya, Señor. Te adoramos, Jesús. Estamos gozosos. Puede ponerse en pie. Porque este es un momento muy especial. Celebramos su amor, celebramos su salvación y su liberación hacia nuestras vidas. Aleluya. Vamos, muchachos, adoremos al Señor. En mi corazón.
es un día donde estamos alegres porque nuestros hermanos están dando un paso de fe importante para sus vidas. Y hoy queremos declarar que hoy en nuestra iglesia se abre el cielo a favor de todos nosotros. Que hoy la gloria del Señor desciende, que hoy tus bendiciones se hacen palpables, que hoy arrebatas la bendición de Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. Y no solamente aquí, se van a abrir los cielos en tu casa, en tu trabajo, en todo lugar donde te encuentres, porque tienes la presencia del Espíritu Santo. Amén. Alabamos al Señor. Yeah.
simple respirar, ver la luz de un nuevo día, eso es, se agradece inmensamente. Mi nombre es Yelixa Tirisaya Costa. Mi nombre es Carlos Franco. Mi nombre es Yadira Rivas. Haciendo referencia al testimonial, eso inicia precisamente el primer día que yo entro a esta iglesia maravillosa. Apenas entré aquí sentí una paz, una tranquilidad. Y yo sentí como alguien que me empujaba hacia el pastor. Me dio una palabra muy bonita, me abrazó. Yo agradezco infinitamente a Dios por haberme dado esa oportunidad. Y aquí a Betania por haberme abierto las puertas de su iglesia, que ahora es mi iglesia, nuestra iglesia. Y lo agradezco de corazón. La gloria sea para él. Yo llegué a los caminos de Dios por medio de mi mamá y de mi hermana, aunque cuando en mi casa se realizaban células, yo me encerraba para no escuchar la palabra, hasta que un día Cristo tocó mi corazón y yo lo acepté como mi único salvador. Y desde ese día ya tengo 5 años asistiendo a la iglesia Betania. Toda la honra, toda la gloria y todo el honor sea para mi Dios. Dios le bendiga a todos. Sí, estoy muy agradecida, me ha traído este lugar, muy agradecida por todas sus bondades. Cuando yo empecé a buscarlo, me estoy dando cuenta ahorita que yo estoy en este camino, en el camino del Señor, que ya Él me había elegido. Yo siento que me escogió, una cosa que me llena demasiado. Somos libres en Cristo. Amén. Somos libres en Cristo. Bueno, damos gracias al Señor por sus bondades y sus maravillas. Damos gracias al Señor por esta mañana tan hermosa, donde somos testigos de este tiempo tan maravilloso, que estos amados hacen su confirmación de su fe a través del bautismo. Todas las personas que hoy nos acompañan, sean cordialmente bienvenidas, muy bendecidas, y sepan que son parte no solamente de este tiempo, sino de esta familia. Usted acá, algunos, bueno, ya tienen una larga tradición cristiana, otros quizás primera vez que vienen a unos bautismos, pero todo lo que usted vea acá se lo vamos a explicar con calma, con detenimiento, para que usted pueda entonces disfrutar y asimilar este tiempo de bendición. Sabemos que la palabra dice que cuando las personas crean, dice, apenas creyeren, ustedes deben bautizarlos y enseñarles todas las cosas, y el poder vendrá sobre ellos para ser testigos, parafraseando. Y nos dice, deben bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y siempre preguntamos, ¿cómo se llama el Padre? Moisés se lo preguntó. Cuando me digan, ¿quién eres tú? Dile, yo soy el que soy. Sencillo como eso. ¿Qué va a hacer para Rafael? Es el Padre que lo restauró. ¿Qué va a hacer para mi amada? Es el Padre que la ha acompañado y la ha sostenido. ¿Qué es para mi hermano? Es el Padre que lo abrazó el día que llegó acá. ¿Qué es para mi amada? Es el Padre que la ha fortalecido y la ha guiado. Y así podemos ir viendo que cada uno de ustedes tiene una experiencia de vida particular, y Dios ha sido para usted el que Él ha querido ser para bendecirle. Así que en este acto, yo quiero a Rafael, ponte aquí adelante. Hoy ustedes le damos la bienvenida públicamente, cielos abiertos sobre ustedes. Bienvenida a la familia del Padre que los ama. Hoy ustedes reciben coherencia con Cristo. Todo lo que el Cristo tiene en su mano, que lo rescató y lo logró en la cruz y en la victoria sobre la muerte, es de ustedes. Y reciben hoy el sello del Espíritu Santo, esa garantía que cuando Cristo venga, ustedes son su pertenencia. No tienen que temer al futuro. No le teman al cuento de la marca. No es un cuento, no. Pero que el cuento, que si te vacunas te la marca de la bestia. Cuidado que lo que comes es la marca de la bestia. Y no compres en el mercado porque es la marca de la bestia, no. Aquí sello no mata sello. El sello del Espíritu es el que prepondera sobre ustedes. Y ese sello dice que ustedes son hijos de Dios. En esa autoridad les bautizamos en el nombre de Dios. Thank you.
Mi nombre es Roberto Flores, me encuentro con el Señor, ha sido desde hace mucho tiempo y me estaba llamando. Mi nombre es Pablo Medina, soy director de Protección Civil y Administración de Desastres del Municipio de Libertador. Bueno, gracias a esos enlaces que uno hace con las instituciones y los diferentes entes, tuve el privilegio de tener el número telefónico del Pastor Domingo Sáez y a través de un mensaje en WhatsApp, en un estado, fue que Dios tocó mi corazón, fue transformado, creció esa inquietud de que estaba haciendo las cosas incorrectas. Pedí ayuda aquí a la iglesia Betania, al Pastor Domingo. A través de ello, bueno, empecé a recibir consejería y aquí mi matrimonio estaba quebrantado. Y bueno, gracias a nuestro Padre Santo, Dios Jehová, me casé con mi esposa. Estoy felizmente casado, bueno, trabajando fuertemente para la obra del Señor y sigo convencido de que este es el camino. Con esta gran familia de Betania, con mi familia, que es la que me da también fortaleza. Pero lo más importante que ha pasado en mi vida ha sido regresar de Perú. Definitivamente me trajo sana, me trajo bien, que es lo más importante, ya que yo estaba ya en un país desconocido, no tenía mi familia, estuve pasando por una depresión, bueno, desde que tengo uso de razón estaba deprimida, no me había dado cuenta hasta que ya era, bueno, ya era el extremo de pensar atentar contra mi vida y sola por allá. En ese momento él estuvo presente por medio de mi hermana, sobre todo mi hermana siempre escribiéndome, siempre estando presente. Decidí regresar, yo estaba, había llegado al punto de no querer ni siquiera ejercer mi carrera, la que él me había dado, renegando de ella totalmente, hasta que, bueno, lo escuché y aquí estoy. Y por eso somos libres en Cristo. Somos libres en Cristo. Bueno, bienvenidos a la familia del Señor. Este set acá son familia y Pablo, aunque no es de este núcleo familiar, tuvo la bendición de restaurar su relación familiar también a través de nuestro humilde servicio y ministerio, porque todos somos un equipo. Esto no lo hace todos los que trabajamos acá, trabajamos para que el Señor sea glorificado. Por eso en esta hora le damos la bienvenida a la casa del Padre. Esa casa donde ustedes tienen la seguridad que nadie los rechaza. No tienen que mendigar las sobras de los animales, sino que aquí tienen la comida a su tiempo. Un padre que dignifica a sus obreros, cuanto más a sus hijos. Hoy ustedes reciben el anillo, la vestidura, el calzado que los hace hijos, coherederos con Cristo. Y ese anillo también es las arras, el sello, la prenda del Espíritu Santo que lo certifica para el día de la venida de nuestro Señor. En esa autoridad les bautizamos hoy, ustedes muriendo para el mundo y viviendo para Cristo. Mi testimonio es
que a partir de cuando mi mamá me dijo esto, yo dije, es cierto, tenemos que seguir los caminos correctos. Porque si queremos hacer las cosas bien, tenemos que hacerlas acorde a los mandamientos, que son los de Dios. Y decidimos hacer esto porque es importante para nuestras vidas y sobre todo de que tenemos que sembrar nuestra semilla en una tierra que sea fértil. Somos libres en Cristo. Hoy tenemos también estas dos duplas de bendición, esposos y madre e hija. Qué bendición, ¿verdad? Recuerdo cuando Pablo predicó allí y en aquel lugar donde se reunía Lidia y los que tenían telas. Y cuando ella cree, también todos los que trabajaban con ella creyeron y se bautizaron. Ese es el propósito. Y no estoy diciendo que el que se bautiza solito no tiene efecto. No. Estoy diciendo que cada día el Evangelio va conquistando el espacio que realmente debe conquistar y gobernar la familia, el matrimonio, el hogar. Ustedes, mis amados, están delante de un Padre hermoso, bueno y eterno que les recibe con brazos abiertos. Posiblemente en el camino de sus vidas ustedes estuvieron en muchos corrales, casi que viviendo con los cerdos. Pero Dios no le ha importado eso. Y a pesar de lo inmundo e infrahumano que pudieron haber llegado a sus pies, Él ha corrido para abrazarlos, gritarle a los servidores: busquen ropa, busquen calzado. Mi hijo, mi hija muertos han regresado. Eso es lo que se oye hoy en el cielo. Mata el becerro gordo, pero ese becerro es para el otro hermano. Mátalo, porque lo que comparte aquel hermano lo va a compartir este. Y ponles otra vez el anillo para que toda la comunidad sepa que son mis hijos, con toda la autoridad, todo el peso y toda la garantía de que yo velo por ellos. Hoy ustedes son bienvenidos entonces a la casa del Padre a través del Hijo y en la bendición del Espíritu Santo. No tuve que ser intervenida, gracias al Señor. Estoy agradecida por pertenecer a esta gran familia Betania Libre. Dios les bendiga. Me consideraba una persona muy cerrada y alejada del Señor. A pesar de haber sido instruido desde pequeño en la palabra, he tomado la decisión de bautizarme porque estoy preparado, estoy seguro de que el Señor va a utilizarme como un instrumento agradable a Él para impactar muchísimas vidas en el nombre de Jesús. Somos libres en Cristo. Somos libres en Cristo. Aquí están, de estos de quien habla la Escritura. ¿Qué dice la sociedad? Cocosecos, tontos, sin capacidad de reflexión. ¿Qué dice la Escritura? Son fuertes. La palabra está en ustedes y han vencido al maligno. ¿A quién le creemos? ¿A quién le creemos? Tenemos que creerle a la Escritura. Ustedes también, se abre el cielo y dice: son hijos amados, en los cuales yo me complazco. Bienvenidos a la casa del Padre, confirmando, porque todo, ustedes no han tenido que ir por los corrales a mendigar el pan de un hacendado. Siempre han estado con el papá.
y todo lo que hay en el cielo es de ustedes, y todo lo que hay en la tierra es de ustedes, porque toda potestad le fue dada a Cristo en el cielo y en la tierra. Ustedes hoy tienen la bendición de la presencia del Señor, pero también el sello, muchachos. Ese sello que los va a distinguir donde quiera que se metan en la vida, el sello del Espíritu. No van a poder escapar de él, porque tienen el sello del Espíritu Santo con ustedes. En esa autoridad, hoy ustedes confirman su fe. Destacan que ustedes hace tiempo murieron al mundo y hoy deciden seguir viviendo para Cristo. Aquí en este tiempo de pandemia me he dado cuenta que el Señor siempre nos está guardando y siempre nos está bendiciendo. Y siempre nos ha bendecido con su bondad y su fidelidad. Doy gracias a Dios por lo que ha hecho en mí. Cuando tenía 4 años, mi padre muere trágicamente, pero Dios ha sido mi fortaleza, mi consuelo y mi protección. Soy libre y quiero vivir para servirle. Y por eso hoy somos libres en Cristo. Por eso hoy somos libres en Cristo. Ya, después de la pandemia, durante tiempo encerrada en que muchas personas nos sentimos de verdad que abrumados, fue cuando me conecté más con el Señor, hablaba más con Él y dejé de buscarlo por compromiso porque mis padres querían y empecé a sentir ese amor de que era mi padre y ya no oraba, era porque quería hablar con Él, que contarle cuál había sido mi experiencia del día, mis propósitos, mis sueños. Decidí estrechar esa relación con Él. Quiero convertirme en la persona que Dios diseñó. Quiero cumplir su propósito y que mi padre se sienta orgullosa de él. Somos libres en Cristo. El mensaje nuestro debe ser coherente. ¿Y qué es coherencia? Nosotros debemos animar a las nuevas generaciones a perseverar, vale la pena perseverar. No es fácil, nada en la vida es fácil. Tengo un amigo que hace, bueno, 3-4 meses, en julio son los ascensos de los que son oficiales de alto nivel, lo ascendieron a general de división. Y nos conocemos cuando éramos chamos así, de campamento. Y aquel hombre, siendo uno de los mejores de su curso, tuvo un mal aterrizaje. Y bueno, por ese aterrizaje fue suspendido. Pasó por varios procesos de cortes, de investigación, siendo un estudiante. Posteriormente, cuando todo se resuelve, el muchacho casi pierde su graduación por ser evangélico, porque en los años 80 y 90, lo peor que usted podía hacer en las Fuerzas Armadas es ser evangélico y no hacer todos los honores a la Virgen de la Fuerza Aérea, que es la Loreto, ¿no? Creo. Eso fue otro rollo. Y en el tiempo, cuando él soluciona esto, claro, a pesar de ser el primero de su promoción, se la aplicaron. Pero hoy día es uno de los hombres más respetados de las Fuerzas Armadas venezolanas. ¿Cuánto costó la carrera de nuestro hermano Córcega hasta el día de hoy? Son casi 30 años de servicio ininterrumpido en las Fuerzas Armadas. Pero un testimonio impecable. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía que perseverar. ¿Por qué hago este énfasis? Queremos estimular a nuestros niños para que perseveren. Aquí ven ustedes varias generaciones. Chicos que han tenido testimonio del trabajo, la bendición dentro de su familia, como es el caso de Nasser, y el testimonio de una vida cristiana. Y en nuestra coherencia como iglesia que amamos a la familia, hoy nuestro amado hermano Carlos tiene el privilegio de dirigir el proceso de bautismo no solo de su hija y su sobrino,
sino de todos estos protestantes. Haga usted, como dice, tome usted la gala. Gloria a Dios. Yo quiero que usted le rinda un fuerte aplauso a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios ha sido bueno y en verdad, cuánto lo ha demostrado en cada tiempo. Este es un tiempo que, wow. Saben, un 80, 92 kilos, pero delante de la presencia de Dios, solo me glorío de mis debilidades. Podemos ser muy fuertes, pero cuando estamos delante de la presencia de Dios, a veces no hace falta ni temblar ni saltar, sino solo reconocer que Él es el que nos puede ayudar y levantar en todo tiempo. Este es un tiempo maravilloso donde hemos declarado que esta generación, una generación maravillosa, una generación con propósito, una generación que sí va a lograr lo que el Señor tiene destinado para ellos desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros somos esos padres, esos tutores, esos pastores, esos tíos, abuelos, primos, que debemos velar. Pero ¿saben cómo? A través del ejemplo. Esa es la mayor prédica que puede existir. La palabra de Dios dice, y esto le dirás a tus hijos de día y noche, por allá en Josué 1:7, un poquito antes del 1:9. Y meditarás estas palabras y se las dirás de día y de noche, para que ellos no se aparten ni a la derecha ni a la izquierda. Y todo, dice que todo, cuando ellos se emprendan, le irá bien. Es algo maravilloso, simplemente tienen que esforzarse y ser valientes. En el tiempo de Moisés, la nube iba con ellos y le decía, a donde se mueva la nube y la columna de humo, ahí tendrán que caminar a ustedes. Pero ahora estamos en el tiempo de Josué, donde el Señor le dijo, no temas, no desmayes, yo estaré contigo todos los días del mundo. Y el Señor está con cada uno de ellos, con mis hijos y con cada uno de estos chamos y con cada uno de ustedes. Pero para eso debemos esforzarnos y ser valientes. Por eso en este momento, por la autoridad que el Señor nos ha conferido y por la autoridad que mi pastor Domingo en esta hora me ha dado, bautizamos a estos jóvenes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos en esta hora renuncian para el mundo y viven para Cristo. Fuerte los aplausos. Somos libres en Cristo. Yo me llamo Daniel Álvarez, tengo 14 años. Yo me llamo Daniel Álvarez y tengo 13 años. Hola, soy Santiago Costa y tengo 10 años. Y le doy gracias de verdad porque ya pude llegar a sus caminos. No, le doy gracias a Dios porque también me dejó bautizarme. Somos libres en Cristo. Aceptar al Señor como mi Salvador personal a los años y comprendía que Él era mi Padre y yo quería ser su hijo. Al nacer, nací con mi cráneo hundido y no podía hablar bien. Tenía un problema en mi riñón izquierdo que provocara que no me pudiera mover. Pero mi problema más delicado era mi problema del sueño, que al dormir entraba en un sueño tan profundo que mi respiración y corazón dejaban de funcionar. Y de no ser por el Señor, que a través de mis padres hacían que reaccionara, no estaría aquí hoy, pero lo estoy. Y entendí que el Señor me dio el libro de la muerte tantas veces, que el Señor tiene un propósito grande conmigo, y yo no sé cuál es, pero mientras tanto, voy a honrarlo, porque yo soy un hijo de Dios, y nadie puede quitarme eso. Somos libres de Cristo. ¡Qué bueno! Y aquí están los chicos de mi barrio. Aquí se pusieron de acuerdo todos, esta plantilla. Y se están llevando a Santi para allá también. Qué alegría nos da ver que
las nuevas generaciones se levantan en convicción. Porque aquí teníamos esta mañana un problema armado. Habían varios de los más pequeños que antes de comenzar todo dice, ¿y qué impide que yo también lo haga? Entonces andaban por ahí como que, bueno, ¿qué? Vamos a hacer una protesta. Pasa que ahorita hay la ley antiguarimba, no pueden quemar caucho frente a la iglesia ahorita. Pero qué bueno que se peleen para honrar al Señor y no que nosotros peleemos con ellos para que lo hagan. ¿Verdad? Tremendo, hay que aplaudir al Señor. Ellos están exigiendo, yo quiero. Y uno lo que escucha normalmente por ahí, no, nadie quiere, ya, no, nadie quiere comprometerse con el Señor. Y ellos dijeron, ¿qué impide? Nada, Santi, no impide nada. Ustedes ya dieron el paso. Por eso hoy el cielo está abierto. El Padre, mírenlo, véanlo, créanlo, crean eso, con los brazos abiertos. Esto no es metafísica, es una realidad. Porque Moisés lo montaron en el monte Nebo y Dios le mostró todas las naciones. ¿Cómo pudo haberlo visto? O lo vio en sus ojos espirituales o lo hizo volar. Pero también el enemigo subió a Jesús a la cúspide de un monte y le dijo, mira, de todas las naciones. Y él la vio. Pero hoy, como Dios le decía a Abraham, sal, mira al cielo. Cuéntame las estrellas, no puedo. Camina en esta orilla, cuenta la arena del mar, no puedo. Así quiero que imagines tus generaciones. Yo quiero que en esta hora ustedes vean ese cielo abierto sobre ustedes. Vean los brazos abiertos del Papá Dios, diciendo qué complacido estoy. Vean a Jesucristo contento, ya con todas sus bendiciones disponibles para compartirla con ustedes. Y véanse sellados por el Espíritu Santo, haciendo de ustedes las personas más bendecidas de toda la tierra, más reservadas para lo mejor. Esto es lo que está pasando en esta hora. En esa autoridad, hoy, ustedes mueren en este mundo y viven a Cristo. Este grupo es interesante. Aquí hay varios, y sobre todo Zenia y Mariana, ¿no? Ajá. Mariana en el primer servicio dijo, ¿qué impide? Lo que impide es que te cambie de ropa.
y di una vuelta y apareció con esa ropa. Impactante, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando Felipe apareció al lado de una carreta, y esa carreta iba un funcionario de alto estado, o un alto funcionario de estado, y luego que le dice, ¿qué impide? Lo bautizó donde lo bautizó, y por ahí mismo dio una vuelta y el funcionario no vio más a Felipe. A veces pensamos que esos son cuentos. Y creo que la iglesia necesita volver a recrear los episodios de hechos sorprendentes del Señor. De esos hechos que uno no se los puede explicar, no tienen explicación y no se los voy a dar. Son hechos donde solo el poder de Dios hace una maravilla. Tenemos a Zenia. Zenia vino con un propósito para acá. Y aparentemente sus planes fueron turbados. Pero el miércoles Dios le dio una palabra que ella necesitaba y ella dijo... ¿Y qué me impide a mí, pastor? Nada. Ella prácticamente se va bautizando y va agarrando su transporte y se va para otro país. Pero ¿sabe qué se lleva? Se lleva hoy la convicción que tienen estos jóvenes que siempre han estado acá. Han crecido. Que es el otro lado de la historia. De esos que siempre están con nosotros y nunca les decimos, chicos, ustedes también tienen derecho a comerse un maute gordo. Porque siempre están aquí. Hoy el cielo le dice al que llegó repentinamente como al que siempre está, que Dios está complacido. Que Él es su Padre. Dice que aunque tu madre y tu padre te dejen con todo y a pesar de todo, en medio de todo, el Señor te recibirá. Un abrazo, no se apartará de ti. Ese Dios amado, vas a encontrar en Jesús el hermano que debió haber encontrado el pródigo. El pródigo encontró fue un hermano que se puso molesto. Pero Jesús no es como el hermano del pródigo. Jesús sí vino y dijo, hermanito, qué bueno que apareciste. Lo que hace feliz a papá, me hace feliz a mí. Eso solamente lo comprende quien lo pasa. Nosotros como familia perdimos, los hermanos perdimos un hermano, mi mamá perdió un hijo, desaparecido. Y yo que era el menor y era que más tiempo andaba con mi mamá. Es triste ver una mamá que en cualquier esquina que veía a alguien parecido, decía, ese es Nelson, y se emocionaba y cuando... No era Nelson. Entonces yo me pongo en el zapato de ese padre cuando su hijo que estaba perdido y muerto regresa. Pero su hermano no celebró igual. Y eso solamente lo entiende un padre que ha perdido un hijo así, ¿verdad? La satisfacción de saber que quizá no llegó de las mejores condiciones, pero volvió a casa. Y lo mejor que puede hacer su hermano es contentarse con su hermano. Lo mejor que podemos hacer nosotros es contentarnos con esta generación, con estos. Amarlos, abrazarlos, porque ellos son coherederos. Ellos son coherederos. Y hoy reciben igual que usted, hermano, el sello del Espíritu Santo que dice, en todo el universo ustedes son propiedad de Dios, hijos de Dios, resguardados por Dios. El futuro está seguro porque están en las manos del Padre por el poder de su Hijo y en la presencia del Espíritu Santo. Y en esa autoridad los bautizamos hoy. Hermoso momento el que hemos tenido.
Yo creo que es motivo para que entreguemos una alabanza poderosa a nuestro Dios. Ver esto, ver a esos niños asumiendo ese compromiso por convicción, no por obligación. Espontáneamente convencidos de que Jesús es su Rey, de que Jesús es su Señor. Eso merece una alabanza, eso merece un fuerte aplauso para nuestro Dios. Te invito a que se ponga en pie para que adoremos juntos al Señor. Oh,
El Señor les continúe bendiciendo a todos. Una vez más, bienvenidos a esta fiesta, ¿verdad? El cielo está contento hoy por cada uno de ustedes, de verdad. Glorificamos al Señor por todos ustedes que decidieron tomar este momento tan hermoso y compartirlo con cada uno de nosotros. Quiero compartir un poema escrito por el hermano Enrique Bolívar, cortesía de él, muy hermoso, muy acorde para este momento, pero también para esta fecha. Muchos alegan que esta no es la fecha en que nació el Señor. O sea, se lo respeto, pero no importa qué es lo que piense usted. Yo tengo un poema también que lo titulé Lo importante y lo vital. Lo importante es lo que usted piensa, ¿verdad? Pero lo vital es que nació. No importa la fecha en que nació, Él nació. Y vino e hizo lo que hizo que nosotros tuviésemos redención. Esa obra maravillosa. Eso es lo vital. Y quiero compartirlo con ustedes. Y dice así: hace 2000 años y antes de la fundación del mundo ya existía el Rey del universo, que esta tierra vendría, el auténtico Hijo de Dios, Jesucristo, el Mesías. Nació en humildad en un establo y casi nadie lo sabía. Ya lo había anunciado el profeta Isaías. Fue creciendo en Nazaret y con gran e incomparable sabiduría, con su amor y sus palabras a todos sorprendía. Fue enviado por el Dios eterno a cumplir la gran misión de entregar su vida por el mundo y darle salvación. Ya tenía la senda hecha, el camino ya trazado, a cumplir el mandato del Padre y también ser bautizado. Él dio ejemplo para que nosotros tuviésemos hoy estos bautismos. En el río Jordán, Juan el Bautista dijo: viene uno tras mí que no soy digno de desatar la trenza de su calzado. Es poderoso en obras y su nombre es exaltado. Se oyó una voz del inmenso cielo. Dijo: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. También se agrada nuestro Dios eterno con su bautismo en su divina presencia. Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto y allá por su enemigo fue tentado. Cuando le llegue este momento a ustedes, recuerden que Jesucristo ya lo ha derrotado. Y ustedes son victoriosos porque Cristo derrotó al enemigo. Gloria a Dios. Sus corazones hoy están contentos. Lágrimas salen de sus ojos en alegría. Y la nueva vida en Cristo en cada paso sea su guía. Hoy nuestro Dios y esta hermosa congregación lo hemos visto, que dan testimonio que mueren para el mundo y viven para Cristo. Señor les bendiga. ¿Se dieron cuenta la esposa que me gasto? Bueno, ahorita no la estoy gastando mucho porque es la única que queda. Bendiciones para todos, estamos de fiesta. Es imposible que usted lo invite para una fiesta. Me invitaron para un party. Que siga la fiesta. Que siga la fiesta. Me invitaron para un party. Que siga la fiesta. Ok, no tiene sentido, ¿verdad? Y de repente usted no está cantando nada, pero está. La lleva por dentro. Se va a hacer pipí, varón. Ojalá que es aquí, pero en la piscina echamos el líquido. Ahí echamos el líquido ese que usa en la piscina para cazar a quien. Pero gracias a Dios todos los bautizantes se portaron bien. Doy gracias al Señor porque la hermana Celestina que se bautizó hoy sacó la lengua dentro del agua
Y bueno, todo fue. Le bautizamos la lengua a la hermana Celestina y ahora sí quedó completa. Y hoy tenemos la visita de la primera dama, la primera luchadora del municipio. Está por allá regada, sentada aquí. Bienvenida a la primera luchadora del municipio. Ella sabe quién es. Esto es lo que hacemos cuando estamos en familia. En familia nos regocijamos, bromeamos. ¿Para qué nos sentamos a la mesa en familia? Para esto, ¿verdad? Oye, qué sabroso el día cuando estemos sentados en la cena del Cordero. Y el Señor empieza a echarnos los cuentos, ¿te acuerdas? Y, ay, Señor, ¿te acuerdas de eso? Yo me acuerdo clarito, ¿vale? Que tuve que mandar al arcángel Gabriel que te salvara de esa, porque, ¿verdad? Que tú le metías al loco. Imagínate cuando el Señor saca el video, cuando yo enchufé un bombillito de bicicleta con un gancho de ropa y un cablecito chiquitico en el garaje de la casa, viendo para los lados, donde se enchufaba la lavadora. Y de repente todo explotó y yo quedé como a 3 metros de ahí. ¡Pum! Cuando repitan eso, diga, ¿quién lo salvó? Un ángel chamuscado sale por ahí todo destruido. Porque ahí no me iba a salvar nadie, ¿oyó? Ahí no me iba a salvar nadie de esa. Estaba viendo mi primera clase de electricidad en el liceo y no me echaron el cuento completo. Y yo me creía electricista. ¿Y de cuántas nos ha librado el Señor? ¿Cuántas veces no nos ha librado el Señor? Ustedes vieron las luchas que experimentaron toda esta semana para poder llegar hasta acá el día de hoy. ¿Qué luchas, verdad? ¿Qué batallas? ¿Por qué esas luchas? Porque si el Señor fue tentado después de ser bautizado, ¿usted cree que se iba a salvar de que no le tocara su dosis? Quiero compartir 2 textos con ustedes. Para aquellos que nos visitan por primera vez, para aquellos que ven por primera vez bautismos acá en Betania, y para los que siempre han estado acá. A mí siempre me gusta, de una manera u otra, explicarle el por qué se hace así. Porque de esa manera usted puede comprender la esencia y decir, ah, ok. Hoy era así como cuando se presentaban los niños a los 8 días de nacido. Si recordamos cuando Cristo fue presentado, que es el que tenemos como registro, habían varios abuelitos ahí y cargaron al muchacho, le dieron palabra profética. Pero eso era práctica. Era práctica recibir a esos niños, darle una palabra y que se le vinculara a la nación. Eso es lo que hace el bautismo. El bautismo nos está dando la bienvenida a la familia. De una manera oficial. A ustedes no los circuncidamos, a ustedes ahora los bautizamos. Y es un tiempo hermoso. Dice la palabra en Lucas 15. Jesús también les dijo: un hombre tenía 2 hijos. Un día el hijo más joven le dijo a su padre: papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. A los pocos días el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos, a otro país. Allá se dedicó a darse gusto, haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país. Y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó: en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos.
El joven empezó a decirle: papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo y también sandalias. Maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. El padre le contestó. Apareció el otro hermano: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Luego nos dice Romanos capítulo 8, versículos 14 en adelante: todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque el Espíritu que Dios le ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios como papá, papá, papá. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Y como somos hijos, como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno del hermano mayor. Todo lo que tengo es tuyo. ¿Vio la relación? El padre le dijo al hermano mayor: todo lo mío es tuyo. Ahora ustedes, como hijo, sin temor, todo lo que tiene Cristo es suyo también. Todo eso lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Quizás muchos de ustedes ya crecieron en el ámbito evangélico. Y en el ámbito cristiano evangélico, usted aprendió que hay los solo Jesús y hay los que tienen los trinitarios. Usted aprendió que para diferenciar a los solo Jesús de los trinitarios, usted tiene que estar pendiente a la hora de bautizarlos. Hay iglesias donde usted va y le preguntan: ¿a usted lo bautizaron en nombre de quién? No, de Jesús. Entonces lo mandan a hacer doctrina y lo rebautizan. ¿En nombre de quién usted lo bautizaron? Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ajá, perfecto. Usted sí cree en la Trinidad, usted entra. Ahora la gran pregunta es: si yo le digo a mi hijo: Olwin, por favor, anda al negocio de Alberto Navas, de mi parte, y tráete una resma de papel. Obi no conoce a Navas, Navas no conoce a Obi. Obi llega: buenas, señor Navas. Ajá, ok. Dice mi papá que le mande la resma de papel. Perdón, ¿quién? Mi papá. Ay, ¿quién eres tú? Obi. ¿Nos hemos visto antes? No, nunca. Ah, ok. ¿Y cómo se llama tu papá? Mi papá. Ah, ok. Mi papá. Fabiola, ¿la lista de clientes ahí mi papá? Sí, el tuyo. ¿Verdad que es confuso? ¿Verdad que es confuso? Moisés iba a hacer una tarea de parte de Dios y dijo: cuando Faraón y el pueblo me pregunten de parte de quién voy, ¿qué les digo? Yahweh. Según los judíos así se dice. El nombre de Dios es todo lo que respire.
Entonces usted está, entra a la casa de Faraón. ¿Y quién te mandó? El dueño de la vida, exactamente. Ah, ok. Dile que yo voy a mandar al pueblo, pero que no vayan con las ovejas. Él entendió. Rapidito entendió. El bautismo no es una fórmula mágica donde yo, en el nombre del Pater, del Filio y del Santo Espíritu, amén. No. Es el acto donde el Padre nos dijo: vayan y hagan de las naciones discípulos, porque yo quiero que todas las familias de la tierra reciban nombre de mi parte, porque yo voy a bendecir a todas esas familias y a través de ellas yo voy a derrotar a Satanás. Porque cuando hubo la maldición en el huerto, Dios le dijo claramente a todos los, a la tripartita que estaba ahí, Adán, Eva y la serpiente: mira, mi panita, le voy a decir una cosa, usted está muerto, yo diablo muerto, estás acabado, y te va a matar todos los hijos que procedan de esta mujer, toda su simiente te va a exterminar. Lo que pasa es que claro, 5000 años después a nosotros nos explican que la simiente solo es Cristo, pero en ese momento ni el diablo sabía que era la simiente, y dijo: no, yo voy a tirarle duro ahora a la mujer para que se les muera a todos los muchachos, porque yo no voy a permitir que me mate ninguno que salga de ella. Por eso es que la Biblia dice: te he escrito a ti joven y a ustedes hijos porque son fuertes, porque mi palabra está en ustedes. ¿Cuál es mi palabra? Ustedes ya vencieron al maligno. Cuando usted como joven se empodera de eso, el diablo tiembla. ¿Por qué el diablo ha proliferado la droga en el mundo? Porque quiere tener a nuestros jóvenes drogados. Los quiere tener desconectados. Porque él sabe que un joven que está conectado a su propósito, a su llamado, a la esencia, lo mata en seco. Entonces, cuando retomamos el camino a través del agua, ¿verdad? Recuerden, se lo dije el miércoles, el Edén estaba rodeado de agua. Adán y Eva tuvieron que pasar por las aguas para salir del Edén. ¿Y cómo es la única forma de volver al Edén? No importa qué camino de entrada le busques, pero el camino de regreso va a implicar que usted tenga que pasar por las aguas. Y hoy usted ha pasado por las aguas del bautismo, que te dicen: has regresado a la casa de tu padre. Hoy tienes coherencia, tienes todo lo que Cristo tiene, y yo te sello con el Espíritu Santo para que seas guardado en la promesa para el momento de mi venida. Te he bautizado en el nombre del Padre a través del Hijo y recibes el poder del Espíritu Santo. ¡Una pelusa! Padre, te damos gracias por este tiempo de unción, de revelación, de retorno a la vida. En esta hora, si alguno de los que ya se bautizó hace muchos años recibió la revelación de su retorno a través de este acto tan hermoso, yo te pido, Señor, que selles eso como un día hermoso en su vida. Que sepa que no fue el ritual para tener el derecho a tomar la cena. Que sepa que no fue el ritual para tener el derecho a poder servir en la casa tuya. Permítele entender que es un acto tan, tan prodigioso y hermoso que solamente se puede entender desde la revelación el retornar a casa y conseguir los cielos abiertos sobre nosotros y escuchar tu voz decirnos: son hijos muy amados en los cuales me complazco. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Entonces Obi llega a casa de Navas y le dice: vengo de parte de mi papá. Ah, perfecto. ¿Tú eres su hijo? Sí. Dile que le voy a mandar dos resmas, la que él pidió y la que corre por la casa.
qué diferencia, ¿verdad? Yahweh, Rafa, no sigas. Qué diferencia. Y qué belleza. Que esto no se les olvide jamás. No están solos en este mundo. Hay un Padre bueno que cuida de ustedes en medio de todas las circunstancias de la vida. Los hombres fallamos, pero Dios sigue siendo fiel. Quizás las personas que tú más ames en la tierra algún día hagan algo que te va a doler mucho. Pero recuerda, aquel que te abraza y ha abierto el cielo para decirte, eres amado y me complazco en ti, nunca jamás te va a fallar. Nunca. Y si usted en esta tarde está aquí presente y no ha hecho esa decisión tan hermosa de dar este paso determinante, todavía no le ha entregado su vida al Señor, y usted dice, yo quiero tener eso, yo quiero tener eso. Si usted es esa persona, yo te invito, ponte de pie. Quiero orar por ti. ¿Hay alguien que hoy quiere tomar esa decisión? Dios te bendiga, mujer. Por favor, alguien que la acompañe. Gracias, Señor. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Los certificados se los vamos a entregar el próximo domingo durante la celebración de la Cena del Señor, ¿de acuerdo? Hay una pequeña excepción por allí porque hay una hermana que sí se tiene que ir, tiene un viaje en breve, entonces ella sí le adelantamos, pero ustedes, bienvenida a casa. Judith, seguro has escuchado esta canción del cielo que dice: Judith, cuánto te amo, y sin embargo te necesito tanto. Ah, sí, sabes, ¿verdad? Que ya no puedo vivir sin ti. Sí. Y puede parecer gracioso, pero Él dio su vida completa para poder ganar la tuya. ¿Qué te parece? Qué bueno, Judy. Vamos a bendecirte. Hoy has dado un paso maravilloso. Has regresado a casa del Padre y mira cómo te abrazó. E independientemente de los corrales donde tuviste que trabajar en tu vida para poder ganártela, cuando llegó la hambruna espiritual, el Padre aquí te recibe otra vez para darte ropa, calzado, anillo y comida. Sin privarte, reprocharte nada. Gracias, Señor, por Judith. Ella ha dado este paso. Ella ha decidido abrazar la bendición de la salvación. Hoy yo te pido que la sanes física, espiritual y emocionalmente. Hoy yo te suplico que la llenes. Llénala de la presencia de tu Espíritu Santo. Hoy yo te suplico que a través de tu sangre la limpies y la hagas la nueva mujer, la que tú necesitas para que tu gloria sea exaltada. Cumple tu gloria en ella, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Un aplauso para Judith. Bienvenida a casa. Recibe esta bendición. Extiende tu mano, iglesia. Amada iglesia, que nuestro Padre eterno te bendiga con todas las bendiciones que tiene reservada en el cielo para ti.
todas esas bendiciones se hagan prácticas efectivas y materializables en tu vida. Que el Padre te guarde, te proteja, te libre, como dice la palabra, aún de las malas noticias. Que el Padre Eterno haga que su rostro sea el que se refleje en tu vida, así como la luna refleja el rostro del sol, tú reflejes el rostro de tu papá en tu vida. Que reciba su misericordia. Recuerda, por su misericordia no vas a ser consumido. Nuevas son cada mañana, grande su fidelidad. Que el Señor te favorezca en todo lo que tienes que hacer desde hoy en adelante. Te abra puertas, te dé gracia, te dé favor. Y que recibas en todo este tiempo, mientras transcurres en esta vida para servirle, su shalom, salud, paz, prosperidad y plenitud de vida. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bendiciones. Podemos ponernos en pie para salir celebrando esta victoria hermosa que el Señor nos ha dado. Los servidores lo van a ir guiando, así que esté atento. Acaba, mi fuerza tú serás cuando creas.